nacido en el estado de Oaxaca, pero empecé a radicar en la Ciudad de México a partir de los 3 años. Lo que más me prende es pintar. Tengo una chamba y si me sale a pintar dejo la chamba y me voy a pintar. Y la dejo bien plateada, mi mochila llena de botes, mi bolsa llena de caps, mi MP3 manchado reproduce buenos tracks, con ilegal squad, sabotaje hasta Montana, acabo de pintar y la metropolitana, me alejo del lugar, regreso y fotografeo. Empecé a conectar como lo que es el dibujo con lo que son las letras, ¿no? Antes en mi cabeza no existía esa manera de ver a graffiti, ¿no? Yo lo veía más como por la onda de las letras, pero cuando se conectó esa parte en mi cabeza, y ya me pude desarrollar más, ¿no? Y sí, muchos de mis murales, bueno, no eran murales, ¿no? Muchos de los graffitis que yo hacía era en relación a la crítica, ¿no? La crítica social, al contestatario. No soy patriota, pero sí soy nacionalista, ¿no? Y estoy orgulloso de lo que es la cultura mexicana, ¿no? Entonces empecé como haciendo Guerreros Águila y mucha banda empezó a hacer Guerreros Águila. Cambié a Guerreros Jaguar y empecé a modificar y a transmitir parte de lo que es nuestra cultura y mi propia reinterpretación de lo que yo creía que era importante para mí y para que lo viera la banda. Yo no le hago caso, de una vez ya la termino. No volteo para nada y sigo mi camino. Adictos al graffiti, adictos al aerosol. Y emocionado, pues yo llevaba mi videocámara y le enseñaba los murales, o sea, le enseñaba mis hazañas a mi jefa, ¿no? Y mi jefa nunca se opuso, ¿no?, a que pintara, ¿no? Quiero que como que me sabía muy bien como qué onda, pero sí me aventó una pregunta que pues me como que me paralizó y me dijo, sí, está todo chido, dice, pero ¿y si te agarran? ¿Yo qué voy a hacer, no? Ahí fue como que dije, qué pedo, ¿no? Cuando las personas dependen de ti y hay una responsabilidad, pues entonces ya no es como tan fácil. No he dejado el graffiti de la calle como tal, pero pues porque también hay otra responsabilidad, ya no tengo tanto tiempo, ya no tengo la edad, ya tengo más de 28 años pintando graffiti. Para mí no hay una división de graffiti legal o ilegal, ¿no? Yo creo que la división nació a partir de la gente que hacía investigación o quería averiguar qué sucedía con el graffiti. Y tenían que tipificar, ¿no? Tenían que hacer una división o una selección de lo que era el graffiti con permiso y el graffiti sin permiso. Que quede claro, pinches puercos, pase lo que pase, jamás nos van a detener. Adictos al graffiti, adictos al aerosol, de noche o de día siempre dando el rol, pintando en donde sea, cuando se mete el sol. ¿Qué es lo que somos? Escritores sin control. Adictos al graffiti, adictos al aerosol, pintar toda la noche hasta que se descubre el sol. Adictos al graffiti, adictos al aerosol. No he pensado, no he tenido como la idea ni de retirarme ni de dejarlo. Si tengo fuerza en la mano para agarrar un aerosol, lo seguiré haciendo hasta que pueda. Yo me muero si no hago graffiti. Hay gente que al graffiti los han matado. Les ha dado cáncer, se han caído de algún puente, los han matado, los han atropellado. El graffiti yo creo que es la de las formas de expresiones más cabronas, porque arriesgas tu libertad, arriesgas tu vida y arriesgas y le inviertes tu dinero. Que somos escritores sin control. Saludos, soy Homo Sin Fronteras, un saludo clandestino TV. Sigo.